Okay. Buenas, ¿qué tal? No jodas. Recupérese. Lento va esto, tío. Buenas. ¿Cómo te fue? Bien, bien. ¿Cómo dormiste? Cuéntame. Ah, no me puedo quejar, a decir verdad. ¿Y tú qué tal? ¿Fuiste a la oficina? Sí, no me ves aquí el... Bien, yo. Por cierto, es posible que hoy llueva, ¿eh? Muy posible. Demasiado. ¿Y eso? Sí, es que nada, que llevo toda la mañana cantando. Buenas. 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 ¿Qué tal todo? Bien. Señorita, ¿cómo le fue con el entrenamiento de mi caballo? ¿Cuál era su caballo? Es que tengo tantos que ya no me acuerdo. Luna. Está lista ya.
Y además en la oficina, ¿sabes? ¿Qué tal en la oficina? Dice la cabrona. Buenas. Buenas. Pues eso, que posiblemente yo la llevo toda la mañana cantando. Como si no tuviese bonita voz, ¿sabes? O sea... Ya no sé qué hacer. Me he quedado sin trabajo. No, has quedado sin trabajo. No, no, es verdad, estaba esperando a que vinieras para terminar de entrenar a uno. ¿Ah? Sí, dime. ¿Le hago una consulta? ¿Estás segura que se entrenó? Sí. Yo lo veo igual, al menos que no haya subido nada. Fueron dos entrenamientos, los dos fueron hechos. Pues entonces no sube nada. A ver, ¿dónde lo estás mirando? En su resistencia. No, la resistencia tiene un límite. Es la experiencia lo que sube. Ah, ya, ok, lo entiendo, entiendo. Sí, sí. Cuanto más experiencia tiene el caballo, mejor se porta, más obediente es. Ah, ok, ya. Yo me confundí yo entonces, no he dicho nada. No, tú tranquilo, no pasa nada. Muchas gracias, hasta luego. Tengo que ver esa confusión. Sí. También pues se le... No le suba la barrita de resistencia, pero sí tarda más en bajarse. Ah, ya. Bueno, ahí la probaré. Vale, recién. Chao, que tenga buen día. Bueno. Vente, vamos a entrenar. Vale. Mira que en verdad tú lo tenías fácil para no esperar, ¿eh? ¿El qué? Que mira que tú en verdad lo tienes fácil para no esperar a que despierte. Cerca me tenías. Que te vi ahí tan mono mimido que me daba penita despertarte. Oh. A la Luna le da penita despertar al médico. Sí. Es que demasiada debilidad ahí, todo mimido. ¡Ay, el pequeñín! ¿Sí? Este es el que vamos a terminar de... Buah, este va a ser gracioso. Este creo que corre un cojón y medio. Sí. A ver, voy a peinar. Lo cepillamos. Eso y... Este concretamente no es de los caballos caros de cojones. Sí. De los caros, caritos, cariñosos. Es el bueno. Sí. Pero hay uno que estoy a más caro que este. Yo es que en cuanto vi según qué precios dije, yo no voy a seguir mirando. Sí, en Vips hay uno. Sí. Es aún muchísimo más caro. Sí, lo sé. Este. Bueno, yo mejor no lo miro, que... A ver, dinero tengo, ¿vale? O sea, yo sé que ayer me compré dos barcos, yo lo entiendo, ¿vale? Pero sí. Pero uno tiene sus límites. Además, el otro es precioso, no lo mires. Si este es blanco, es el triple de blanco. ¿Eres consciente de que diciendo que no lo mire, me acabas de dar unas ganas de ir a mirarlo? Lo sé. O sea, pero increíble, ¿sí? No sé cómo lo has conseguido. Bueno, sí, lo sé. Como, pero no lo mires, ¿eh? No vaya a ser. ¿Tú no lo miras? Yo. Claro. Vale. Ok. Voy. Hombre, lo bueno que tiene este caballo es que... Me pilla fácil para subirme, la verdad.
Sí, no tienes que pagar saltos. Y también se me hace más facilito. Ay. Prácticamente los pets te rozan el suelo. Es que todo un pony. Todo un caballo, todo un pony. ¿Y sí? Qué bonito, cómo brilla con la luz de la luna. De hecho, este caballo concretamente, a la gente se le escapó. En mitad de unas pruebas a los cadetes. Hostias. Claro, están disparando con balas de sal. El caballo, pues no está preparado para eso. Y bueno, a partir de ese día aprendí que galopa rápido, pero nada todavía más rápido. Pero sí, sí. No sé cómo lo hizo, ¿eh? Sí, son rápidos cuando le sale de los huevos. Nunca mejor dicho. De hecho, el árabe blanco es de lo primero que hacía en el epílogo del Red Dead. A ver qué forma vemos en las nubes hoy. ¿Cómo? A ver qué forma vemos en las nubes. Esa nube se parece a terror. Y esa otra es exactamente la misma. A lo lejos veo la luz. Mira, esa nube parece. Esa nube parece niebla. Esa nueva. Mira, mira esa nueva. Y yo. ¿Qué nueva? Esta, y de repente me das una colleja. ¿Quién coño vivirá en el sitio ese de ahí al fondo? Que siempre hay luces. Pero yo estaba dando vueltas por ahí. Es que siempre hay luces. Sí, siempre está encendido. Pero yo me he acercado y nadie responde nunca. Un día esto se les enciende la casa. Santa Vera. Pero encendía. Sí. Y luego los sheriffs, bueno, tendrán que hacer ahí un cortafuego. Porque si no llega el fuego al... No te voy a decir yo, porque otra cosa no, pero... Y hierba seca y huevo. Sí. A ver, que entre a Blackwater no, y menos mal, pero joder. Porque está como o sea, Blackwater está como hundida. Sí. Cierto. ¿Tiene un boquete metido? Y alguien dijo, ahí es donde vamos a hacer una ciudad. Sí, alguien dijo, vamos a meternos en el boquete. Bonito boquete, aquí cabe una ciudad. Sí, sí, vamos que si nos atacan, que no los veamos venir. Exactamente, que la superioridad en altura la tenga el que ataque. Exacto. Plan sin fisuras. Sí. Claro, así pasa luego. Sí que no puede ser. Así luego, por normal que anoche atracaron, si es que no lo ves venir de lejos. Exacto. Está hecho. Está mal hecho. Exactamente. Yo cuando tenga dinero, voy a construir el rancho en lo alto de una montaña. Vaya fantasía va a ser visitarte, la verdad. Ahora luna, yo... Todo ensangrentado, con heridas. Pobrecito. En plan, hola Luna, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué cómo estás? Ahorita para comer, que me dio hambre. Que misteriosamente hoy no me he muerto de hambre. Vaya, fíjate, se te ha pegado algo de lo que te he dicho o casualidad pura y dura. Yo creo que las 5 latas que me he comprado tienen algo que ver. Esa. Y encima me tiene que se me haya ocurrido acercarme a la tienda y comprar comida, pues... Ahora tengo sed, madre mía. Sí. Pues eso, el hecho de que se me haya ocurrido acercarme a la tienda y comprar comida puede que ayude. Puede.
Yo no te voy a engañar, yo llevo sin comprar comida como tal bastante tiempo. Me paso por la tienda y de vez en cuando digo... Acabo de escuchar un gato grande. Era un coyote. No, eso no. Otra cosa. Era un gatito grande, creen. Ah. Reconozco. Ya te has encontrado alguno, ¿no? Sí. ¿Pero he salido yo? ¿Ves? Si es que... y encima autosuficiente. Ayer diciendo que me necesitaba. Ay. Bueno, en fin. Ay, usted, el polvo. Ay, perdón, señor. Pase buena noche. Me olvida. Estaba siguiendo el camino y el camino me ha llevado al suelo. ¿En qué momento he girado? Has ido girando y de repente has escuchado un puma y has dicho ¡no! Y has vuelto a girar. Ah, tiene sentido. Cerramos a donde el puma. ¿Voy a hacerle una visita al gatito grande? Al marrameo. Marrameo. Aunque bueno, con este caballo no creo que sea buena idea, ¿eh? Eso te iba a decir yo, porque si es... ¿Tiene una luz? ¿Cómo? Coño, es verdad, una luz. Bueno, a muy malas. Ahí hay una tela de puta padre. Eso se le tira encima. Y a correr. Sí. ¿Correr para dónde? Porque el caballo no venderá. Bueno, pues corre rápido. Pues eso. Pues corre rápido y a poder ser que no pase esto, ¿eh? Sí, tal. Sí. Porque ahí sí que nos vendemos, pero nosotros mismos. Sí. De repente. ¡Corre, pequeño! Y se para. Ese momento ahí fue. ¡No te he dicho que corriese! Está bonita la noche. La verdad es que sí. Nubecita, el campito. Medio vacía. Bueno. Parece que está sonriente. La verdad es que sí. Si tuviera dos estrellitas arriba, sería una carita. Por cierto, no puede ser. Al final vas a ser mi talismán del vinilo de verdad, ¿eh? Yo puedo ser tu talismán de todo lo que tú quieras ya, porque ya después de estos días... apareces tú y de repente empiezan a llegarme clientes. Mira, o sea... Estuviste... Estoy solo y no llega nadie. Yo solo te digo una cosa. Desde que yo llegué... encontraste a tu jefe. Sí. Lo cual ya era un milagro, porque llevaba ya... tiempo viéndote esperar. Luego, el primer día que estás trabajando... Que es cuando yo me tuve que ir a descansar, porque estaba muertísimo ya. Uh-huh. No tienes nada de trabajo, pero el día que estoy yo, te llegan 6 clientes. Sí, sí, Nos alejamos un momento porque me secuestran los sheriff. No tiene más clientes. Exacto. Vuelvo y te llegan más clientes. Es que no puede ser. ¿Ves? Mira que yo llevo toda la mañana con el estado abierto. Toda la mañana. Me tendrá... Yo, por aburrimiento, tú sabes lo que es. A ver. Que del aburrimiento he aprendido a tocar el piano.
Madre mía. Claro, sí. Es que me encanta porque, claro, cuando me dijiste ayer, sí, a ver, yo a veces despierto por las mañanas, yo en plan, pues si te aburres, me das unas pataditas o no me des unas pataditas, pero me dice, ah, estás despierto. Y yo me despierto sin problemas, y ya ves tú. Que te llamo como lo de mi miembro. ¿Eh? Permita despertarte. Ya. Ah, tan mono. Ya, pero. Tengo ganas de hacerte foto, pero no tengo cámara. ¿Cómo, cómo? Tengo ganas de hacerte fotos, pero no tengo cámara. Ahí hay un cachorrito. Tan cojito, tan mimito. Pónico. Ay, es que estaba reventadísimo. Y aguanté más de lo que pensaba, no te voy a engañar, porque estaba muy cómodo y dije, yo me quiero quedar un poco más. Hasta que de repente en mi cabeza dijo, no. Hasta que tu cabeza dijo, modo apagado activado. Modo automático, mejor dicho. Sí, sí. Ya llegó un momento en el que era como, yo me muevo, por inercia. Sí, pues sí. Y por eso dije, en plan, oye. Te apuestas ahora llegamos y tengo clientes. Y ahora el mundo, porque quede mal, no voy a tener una mierda. Porque me conozco. Pues mira, pues mira. ¿Dónde miro? Coño, pues ¿dónde estabas mirando? No, no, no. ¿No ves al señor esperando frente? Hostia, sí. Joder. No me había dado cuenta, oye. Buenas. Buenas. Hola, señorita. Creo que el caballo no está entrenado. Cállate. Si es que se sube y le ve el nivel que tiene. Pásamelo, porque si no, no puedo verlo. Va. ¿Tu número de establo? Vale, vale. Qué raro, Luna. ¿No es este el que entrenamos ayer? ¿Los dos, de hecho, juntos? Vale, voy a secarlo. Coño, qué raro. Coño, esto sí que es raro. Hostia, se la habrá bugueado, espero que no. A ver. Sí, con el que acabo de tengo entro. Vale. Sí, le falta un entreno, sí. Quiero que haga un mea. Es que yo lo revisé y dice que está en nivel 1. El otro que yo entrené dice que está en nivel 4. Te pago por. Vamos a ver, tengo mi contado. Por dos entrenos. Así que tendré que estar a nivel 2, pero está a nivel 1. Porque solo le hice uno. Porque vale. Luego es que me vinieron los sheriffs y bueno.
Tuvo un cacao. Así que ahorita mismo se lo No, entrego. tranquila, no, no hay drama, si era más que nada para saber que si es que estaba yo el equivocado o no. No, no, no. Soy yo. Ya que. Pero no, De no hay ningún hecho, de drama. hecho lo Ahí digo. cuando lo tenga listo me lo entreno, no, no, no hay apuro. Nada, de todas maneras tampoco tengo nada que hacer ahí, más así que se va más un momentito. Si quiere puede acompañarnos. No, no, va, tranquilo. Vaya, ¿no? A ver. Vamos a darle una cepilladita que esté limpito. Ahí está. Vamos afuera y le susurro. Ah, bueno, claro. Vale, me acabo de acordar por qué, sí. Me acabo de acordar por qué. Este es el que estábamos entrenando cuando pasó toda la movida, ¿no? Sí, creo que sí. Me hicieron bajar y subir, bajar y subir, bajar y subir, bajar y subir, bajar y Ya, subir. y al Sí. final. Y al final seguramente no lo. Sí, Sí. sí. Vale, me acuerdo. Es verdad que encima te. O sea, estabas con este y te pusiste con el de. ¿El Marshall? ¿Puede ser? No. Con uno. Con el del sheriff. Sí. Sí. Eso. Ahora. Acabo de acordar. Ay, bueno. Okay. Había ahí una apuesta de acuerdo. Para salir y nosotros para avanzar. Sí, ya te lo dije, que yo tengo mi libreta. Yo si hace falta, te hago cuentas. Hay muchas cosas que tengo que ir a la cabeza. Ah, pues por eso te digo. Oye, si literalmente nos pasamos el día entero juntos, a mí Eso es no me verdad. preocupa. Yo tengo mi notita de la bota. Yo Ya, Leñe, cuando la pierdo. ya, Pero Leñe, bueno. pero es que hay veces que uno tiene que delegar un poco. Sí. Hay veces que me cambio la bota, entonces pues la pido. Pues voy a sacar la nota. Yo ya te digo, yo a mí no me preocupa demasiado tener que apuntar si acaso, ¿sabes? De hecho, voy a preparar la hoja de hoy. Okay.